Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este maquillaje inspirado, ahora sí que en lo más extraño del mundo, pero es la verdad, eso fue lo que me inspiró. Está inspirado en unicornios. La historia de cómo empezó esto de los unicornios fue, para aquellos que me siguen en Twitter ya lo saben, el otro día puse algo así como que "If you don't know what to be, just be a unicorn". E inspirado en esa célebre frase es este maquillaje, que como pueden ver, me voy a acercar aquí un poquito a la cámara, tiene bastantes colores en la parte de abajo, la parte de arriba es un poquito más conservadora y bueno, todos los colores son pastel, así como que todos románticos, todos tiernos, tal cual un unicornio. Para aquellos chicos y chicas que no tengan ningún uso para un maquillaje como este, espero que al menos se les haga divertido de ver, pero bueno, ¿qué tal si checamos a ver cómo se hace? Mientras escucho esta canción, Lights, una de mis favoritas, voy a aplicar primer para que las sombras me duren muchísimo más tiempo. Después, como base blanca, voy a utilizar este lápiz Jumbo de NYX en color Milk. Para dar un poco de profundidad en la cuenca del ojo, voy a utilizar esta sombra café medio de MAC. Y también de MAC voy a utilizar esta sombra blanca para dar luz. Para la línea de las pestañas superiores voy a utilizar este delineador en gel de MAC, que la verdad me ha salido buenísimo. Los delineadores en gel tienen mala fama porque suelen secarse muy rápido, pero la verdad con este ya tengo creo que alrededor de un año y no se ha secado para nada, y como pueden ver sigue siendo lo suavecito suficiente para aplicarlo de una manera súper fácil. Well, maybe warnings don't work, and maybe I had to see for myself. Después, mientras escucho a Vanna Brown y a Pitbull, me voy a enfocar a las pestañas inferiores. Y lo primero que voy a hacer es empezar con un delineador color aqua en la esquina exterior del ojo. Después voy a buscar un delineador en color morado, el cual voy a aplicar en la parte del medio de las pestañas inferiores. Y el último delineador que voy a utilizar es este rosa, que obviamente voy a aplicar en la parte que me falta, que es la esquina inferior del ojo. Una vez terminadas las líneas inferiores, voy a regresar al delineador en gel negro para dar algunos toquecitos y retoques. De aquí voy a arreglar mis cejas y la verdad quiero que combinen con estas extensiones moradas que traigo puestas, así que voy a regresar a ese delineador morado que utilicé anteriormente. Para terminar mi maquillaje de ojos, lo único que me queda por hacer es arreglar mis pestañas. Y esto lo voy a hacer mientras escucho el cover de Wrecking Ball que grabó mi amigo Chris Thompson del canal SubRicky06, cuyo link les voy a dejar en la caja de información abajo. Nosotros estuvimos juntos en el reality show SOS Island y espero que estén votando por mí todos los días. Ese link también se los voy a dejar en la caja de información abajo. Maybe it's cold outside, and maybe I'm just fine the way I am. And maybe my coffee's cold, and maybe I'm too old to ride the swings at the fair. Y ahora sí, con los ojos terminados y escuchando una canción de Ricky Martin, voy a arreglar mis labios. If I want to ride the kitty swings. Sometimes you have to grow up, even if it's just for a day at a time, or a Saturday ride. Sometimes trees get taller, we watch and admire as little boys turn into men.
pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Recuerden por favor de votar todos los días por mí para poder ganar el reality show SOS Island Survival of the Smartest, cuyo link les voy a dejar en la caja de información abajo. También les voy a dejar mis links a todas mis redes sociales por si ustedes aún no me siguen en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Todos los links abajo, en los comentarios de abajo, por favor platíquenme todo lo que me quieran decir. Espero que estén muy muy bien donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Bye.